¿Vale la pena comprarse un Xbox 360 en este año 2024? Pues regresamos para probar una consola que un amigo se acaba de comprar. Y pues bueno, yo lo estuve probando un tiempo. Casi llega a los 20 años de haber lanzado esta consola. En este momento pues tengo la Xbox 360, el modelo Slim, que bueno, fue la intermedia que salió, que tuvo menos problemas técnicos. Obviamente hay varios modelos. Lo que yo les recomendaría que se compren sería el modelo Slim y el modelo 5.0 o Xbox 360E. Entonces esos dos son los modelos más recomendables. El 1 pues casi no lo recomiendo, el modelo FAT, que fue el que tenía el problema de las luces rojas, sobrecalentamiento. Y pues bueno, algo curioso, mi gente, que bueno, yo no caí en cuenta al hacer este video, fue que mi amigo, bueno, con mi amigo la estábamos buscando, cotizando precios, y me doy cuenta que esta consola es bastante cotizada, y me refiero a que el precio se ha mantenido bastante bien. O sea, sigue siendo una consola bastante costosa, a pesar de que ya tiene casi 20 años de haber sido lanzado este hardware. Curioso eso es que, o sea, yo la compré, pues yo se la compré a mi amigo porque él vivía en el campo, y pues bueno, yo estaba en la ciudad, y pues bueno, yo la logré encontrar por 450 mil, y una locura de precios. Sinceramente yo pensaba que iban a valer menos, pero la verdad están bastante costosas. Supongamos que el Xbox One, yo a un amigo también se lo compré por 550 mil, o sea, solo por 100 mil pesos de diferencia pasamos de una generación a otra. ¿Ustedes pueden creer eso? Y pues bueno, la verdad es que Xbox 360 tiene un legado histórico tan impresionante, sobre todo aquí en Colombia. Pues yo creo que muchos de nosotros nos criamos jugando en las salas de videojuegos, en la casa, en el barrio, jugando con nuestros primos, amigos. Y pues sinceramente yo creo que también por eso conlleva que esta consola tenga muy buenos recuerdos encontrados. Y ahora que la estoy probando me doy cuenta de que me pongo a jugar algún videojuego como Halo 2, Halo 3 o el Need for Speed o cualquier videojuego, pero me entra como una nostalgia un poquito mítica de aquel momento cuando, bueno, nosotros jugábamos aquí con nuestros amigos. Y pues sinceramente esta consola, la verdad es que los títulos no se le quedan cortos. Tiene una cantidad friolera de videojuegos que sinceramente a día de hoy ya no se consiguen juegos así. O sea, la cantidad de exclusivos y juegos tan poderosos que salieron para ese momento, Xbox 360 y PlayStation 3, pues ya no lo volvimos a ver. Así como ahora que bueno, tenemos la nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X, Xbox Series S, y hay poquiticos juegos de nueva generación. No era como antes, que teníamos una friolera de videojuegos increíbles, lanzamiento tras lanzamiento. Y lo bueno de todo es que la Xbox 360 a día de hoy ya la conseguimos, como dicen, Jack Sparrow pirateada. Entonces lo que pasa es que aún así se vuelve mucho mejor conseguirla, porque ya no necesitamos ni siquiera internet para jugar, ni descargar juegos, ni siquiera comprarlo, porque ya vienen instalados. Dependiendo del modelo que ustedes consigan, yo pues les recomendaría que la compren así, porque para ponerse a comprar juegos en este tiempo ya como que pues ya no va. Sobre todo para este sistema operativo, yo creo que ya pues la única sería que te la vendan con videojuegos. Yo he visto muy buenas ofertas con 500 juegos, 200 juegos, con 50 juegos, que bueno, ya vienen optimizadas para que funcionen de esa forma con los videojuegos preinstalados. Y pues tenemos una joya de videojuegos que sinceramente, que si ustedes no tienen internet, viven en el campo o son de bajos recursos, la verdad es que esta consola a día de hoy sigue siendo una opción bastante recomendable para jugar a los videojuegos que bueno, nunca hemos jugado. Y pues bueno, la verdad la calidad gráfica, pues no sé por qué, pero yo se me hace la ilusión de que yo juego en esta consola y lo veo mejor que jugando algún videojuego como Halo 4. O sea, yo a veces juego Halo 4 en mi Xbox One o en mi Xbox Series S por retrocompatibilidad, pero no es lo mismo, no es la misma sensación jugarlo en la mítica Xbox 360 donde salió originalmente. Y pues bueno, para Xbox One también salió, pero sinceramente jugarlo en la mítica, ahí es donde vale la pena. No sé por qué chingados, bro, pero yo me meto a jugar algún videojuego aquí y me entra una nostalgia que me hacía falta sentir, sinceramente. La verdad, una consola bastante mítica, que a día de hoy, sinceramente, el único pero que yo le pongo es quizás el precio, porque sigue siendo un poquito elevado. Recordemos que bueno, ya es una consola que ha sido, bueno, la vencedora, por decirlo así, en esa generación. Sobre todo aquí en Colombia, pues yo creo que muchos nos crecimos con un Xbox 360. Y pues bueno, los recuerdos no van a caer mal ahí. Van a estar increíbles. Y yo creo que solo por ese hecho vale la pena comprarse una, al menos para coleccionarla. Yo pues estaría con gusto para comprármela para mí, pero bueno, a día de hoy yo creo que pues
Ya que un amigo me la bueno, se la compró para él, yo se la ayudé a comprar. Pues sinceramente yo creo que hizo una muy buena compra. Él vive en el campo y suponiendo de que por allá casi no hay muy buen internet, los juegos actualmente son demasiado caros, pues una consola como estas te trae una cantidad inmensa de videojuegos y vas a poderlo disfrutar en casita, relajado, donde tú quieras. Tú te la llevas y no tienes que andarle poniendo internet, así como las consolas actuales que tienes que ponerle internet a cada rato para jugar. Y pues en aquel tiempo pues no era necesario jugar, o sea, con internet. Y pues ya todos los juegos son así, o sea, los juegos que están en la Xbox 360 son de esa forma. Y pues sinceramente una gozada poder jugar una cantidad de títulos impresionantes en esta consola. A día de hoy juegos como GTA 5, GTA San Andreas, Halo 2, Halo 3, Halo 4. Creo que Halo 5 no está para esta, también Need for Speed. Tenemos los PES, bueno, todos los exclusivos de Xbox. Blur, que es un videojuego que yo sí amaba tanto jugar con mis amigos. Y pues bueno, la única forma de tenerlo actualmente creo que es de esta forma. Y pues bueno, también tenemos la franquicia de Call of Duty, Modern Warfare, bueno, Call of Duty 4, Modern Warfare, Call of Duty Black Ops 1. Uf, una leyenda, mi bro. Y si lo compras con los juegos preinstalados, pues lo mejor de todo es que te vienen con algunos videojuegos y algunos DLCs ya incluidos. Yo estuve aquí probando el Black Ops 3 y me di cuenta que ya viene Chronicles, el DLC mítico de Black Ops 3. Que bueno, uff, sinceramente poder correr ese DLC en esta consola, pues sinceramente me parece una locura. Y asimismo Black Ops 2, que también, bueno, está increíble. Todos esos tres Black Ops yo creo que son los legendarios de aquel tiempo. Y también Modern Warfare 2, que wow. Muchos recuerdos sinceramente encontrados en una sola consola. Sinceramente, si no quieren gastar mucho, no quieren tener problemas con videojuegos que andar comprando, no, aquí ya lo tienes todo listo en un solo sistema operativo. La verdad, bastante recomendable. A día de hoy lo único pero, como les digo, es quizás el precio, que es un poquito elevado, sobre todo algunos modelos. Aunque bueno, dependiendo de la ciudad, por lo menos aquí en la ciudad de Popayán, donde yo vivo en Colombia, pues la verdad están un poquito altos los precios, creo yo. Entonces hay que rebuscarse un poquitico, pero si lo buscas bien, yo creo que te puedes encontrar una hasta en 450 mil, que es lo mínimo que le he visto que la venden. Yo creo que pues no es posible reducir más el precio, pero considero que sigue siendo una muy buena opción si no quieres invertir mucho. Pero a día de hoy yo creo que quizás sea una joyita que para mí debería esperar, sobre todo para mí, ¿no? Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este video, un poquito recuerdos encontrados, si vale la pena o no. Más que todo dependerá de ustedes, de su presupuesto. La verdad, tiene muchas cosas positivas. Más que todo, esta consola va dirigida, pues si no tienen internet, viven en el campo o cosas así, porque pues no necesitamos mucho más. Pero de resto, pues increíble. Por el precio, pues yo creo que me la pensaría un poco, porque por el mismo precio me compro un Xbox One casi, por un poquitico más. Entonces, y eso que el Xbox One tiene retrocompatibilidad de ahí para atrás también. Entonces, pues no lo sé, chicos. Para mí, yo creo que debería esperar, pero para ustedes, yo creo que pues depende mucho del cierto caso de persona. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video y pues nos vemos hasta la próxima.